Nuevamente regresamos donde la señora Mila, si ustedes recuerdan, es un caso de extrema pobreza. Tiene 4 hijos, 2 de ellos tienen discapacidades especiales. Por falta de economía, no cuentan con una casa propia donde vivir. Ella busca la manera de sobrevivir. Llora desconsoladamente, ya que en la casa donde vive actualmente es prestada y los están corriendo. Sus niños están muy tristes y con muchos sueños frustrados, corriendo el riesgo de quedar en la calle. Hola amigos, venimos nuevamente para acá donde niña Mila y pues traemos una mala noticia. Es muy lamentable, pero no podemos ayudar. Quisiéramos comprarle un terreno grande, pero lamentablemente hace 3 meses pedimos la ayuda de todos ustedes y no hemos podido recoger ese dinero para un terreno, así es que quiero darle la noticia a ella. Con permiso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo digo que bien, porque estamos todavía vivos. Sí, ¿verdad? Sí, mire, ¿y ustedes qué tal? Ah, pues igual le vamos a decir. Tristes, mi amiga. Triste y eso, ¿por qué andan tristes? Porque andamos tristes. Ay, sí. Sí, fíjese, niña Milita, que pues nosotros bastante tristes porque hace 3 meses usted nos contó que la estaban sacando de acá, del lugar donde le habían dado donde vivir, ¿verdad? Así pero es. Pues nosotros empezamos a pedir el dinero para ver si recaudábamos fondos para comprar un terreno. Lamentablemente le voy a decir que no lo hemos logrado. Pues hasta ahorita nosotros nada más tenemos $750. Sabemos que eso es demasiado poquito. Sí, y esa es la misma cantidad que nosotros dijimos hace 2 meses, ¿verdad? Que hicimos el último video y ya habían $750. Lamentablemente, pues, no se pudo, ¿verdad? Yo sé que a todos nos cuesta el dinero y la situación actual no está fácil. Yo entiendo de eso, así que lamentamos porque nos encontramos de frente así con la niña Mila y con sus necesidades y con sus hijos especiales y los otros todos bien pequeños, ¿verdad? Entonces, pues bien difícil porque tenemos que ver de frente la situación de ella, ¿verdad? Y sentimos que no le podemos ayudar. Sí, la verdad es que nosotros con nuestro propio bolsillo no podemos. Si pudiéramos, pues creo que no pidiéramos esta ayuda. Sí, así es. Y pues igual este canal lo hicimos para poder ayudar a las personas en unión con otras, ¿verdad? Con nosotros y más personas. Pero pues no se logró, no podemos hacer mucho nosotros solos. Dios dirá, a ver. Pues dice de que por ahí están una de mis sobrinas de que hay un terrenito, ¿verdad?, que ellos tienen y de allí me han dicho de que puedo hacer así mi casita, me han dado mi pedacito allí, ¿verdad? Pero como no hay fondos, ¿verdad?, no hay cómo empezar, no porque ya se hubiera comenzado, pero como lastimosamente uno no tiene los recursos para ir comenzando. Sí, pero ya es como un comienzo porque es algo que a nosotros nos ha tenido preocupado, ¿verdad? ¿Y no habría problemas ni a Mila si se le hace ahí una casita? No, yo digo después no la sacan. No, yo digo que no, primeramente Dios no, porque pues sí, estamos entre familias ahí. Ajá, solo le dieran el lugar, digamos, para hacer una casa ahí. Uh-huh. ¿Está lejos de acá? No, solo se sale ahí a la calle. Bueno, podemos ir a ver, ¿verdad? Ahí. Sí, pero ya eso ya es un buen comienzo, ¿verdad? Para ver ese terreno, a ver cómo está y como dice ella, si se puede construir, ¿verdad? Si se puede hacer una casita ahí. Sí, exactamente. Porque eso, como tenemos, digamos, el principio. Tenemos esos $750 y bueno, vamos a ver si usted me dice de que ellos le dan allí y no hay problema, pues hay que ver, ¿verdad?, para lo que alcanza, porque nosotros quisiéramos algo mejor, pero si no se puede, pues veamos qué hacemos con estos $750. Lo otro es siempre invitando a todas las personas que nos puedan apoyar con este caso, que por favor ayuden, que pongamos nuestro granito de arena para ver si se le puede construir ya una casita mejor, porque con esos 750 le haríamos una de lámina con madera. Ajá, sí. Pero si nosotros logramos reunir
un poco más. Una cantidad más grande, ¿verdad? Una cantidad más grande, le haríamos una casa de bloc. Para poder hacer una casa ya más firme. Sí, no algo temporal, que a los 3 años otra vez vamos a estar pidiendo ayuda porque la madera va a estar podrida, ¿verdad? Sí, la lámina se enmojece. La verdad es que una casa de lámina no deja de ser una construcción provisional, ¿verdad? Yo entiendo que la pobreza en El Salvador hace que uno pueda vivir así. Pero sí se puede, y si todos ponemos un granito de arena, se puede hacer un algo más firme. Ya los amigos suscriptores saben de que pues pueden confiar, ¿verdad?, en que las ayudas que vienen se ocupan para lo que son, ¿verdad? Y en esa forma, pues, el dinero abunda. Sí, así es. Y hacerle la invitación, porque sí, ya es una buena noticia saber que hay un terrenito ahí donde se pudiera construir. Eso es una buena noticia. Y ojalá que ellos igual pudieran alegrarse, como nosotros, ¿no?, de que ya hay un inicio. Sí. Sí, gracias a Dios que a Niamila, pues, le dieron todavía unos días más para vivir acá. Sí. Qué difícil hubiera sido encontrarla ahí en la calle, ¿verdad? Con todas las cosas y ropa. Con tanta agua. Sí. Más que no ha parado de llover, Dios mío. Ha llovido bastante. El norte. Sí, bien fuerte. Y preocupado por Melvin, ¿verdad? Que es el niño más especial de todos. Porque sí, aquí hay 4 niños. Quiere un cuidado especial. Sí, así es. Con los especiales cuesta, tiene 2 y otro 2, ¿verdad? Pequeños. La Vanesita. Está delgada. Está bien delgadita, Vanesita. ¿Qué te ha pasado, Vanessa? ¿Han comido? Pero mira, se ve bien. Sí. Está delgada, pero se ve bien. Haciendo dieta, quizás está. Sí. No, es que tiene, ha tenido gripe y casi no ha comido. Ah, está enfermita. Sí, casi no come. Pero Melvin no se le ha enfermado. Un poco de gripe tiene, también. Por eso es que no le he quitado el pelo. Todos han estado enfermos. ¿Sí? Una tos que le había dado. No, Melvin no viene. Ya cuando nos vamos, sí viene. Sí. Sí, no se acercó. Bueno, amigos, nuevamente hacemos un llamado a todas las personas que por favor apoyen este caso, para ver si se le puede construir una casita a la niña Mila. Pues ella dice que le están dando por ahí un pedacito, ¿verdad? Una hermana suya. Y que no hay problema si le construimos ahí algo más digno para vivir. Sí, la verdad es que fuera buena, ¿verdad? Que pongamos un granito de arena todos. Ustedes saben que nosotros como canal trabajamos bastante, porque ya ustedes ya lo vieron, ya hemos construido 2 casas y hemos trabajado bastante. Las hemos hecho con bajo presupuesto. Así también. Es, entonces, pues necesitamos también, ¿verdad? Si ustedes están dispuestos a dar la mano, pues igual el canal va a seguir colaborando, ¿verdad? No quisiéramos que ellos se quedaran viviendo así a orillas de calle o en una champita, ¿verdad? Porque igual yo sé que $750, que es lo que hay ahorita, puede alcanzar para una casa. ¿Qué tan grande? Yo no les podría decir. Pero sería de lámina y madera, ¿verdad? Sí, de lámina y madera. Eso dependería del costo de los materiales ahorita, ¿verdad? Sí. Aunque igual nosotros colaboremos, pero no va a ser una casa tan grande, ¿verdad? O tan firme. Así que la invitación queda ahí, ¿verdad? Que podamos ayudarle, echarle la mano a esta familia, porque realmente lo necesitan. Ya ellos se han dado cuenta, y por mucho tiempo, pues la situación de pobreza de la niña Mila, ¿verdad? Ella es madre soltera, tiene 4 hijos a su cargo y no es fácil. Sí, así es. No es fácil. A cargo de ella tiene 4 niños, que es muy difícil uno de mujer, ¿verdad?, salir adelante, y ella no tiene quien se los cuide, porque pues ella tiene ganas de ir a trabajar, pero no tiene quien le cuide a esos 4 niños. Sí, así es. Ese trabajo, ay, pero ¿y cómo? ¿Quién me lo va a cuidar? Así es. Porque trabajos hay. Pero que le permitan llevar a los 4, ¿verdad? No, es bien imposible, bien difícil. Es bien difícil. Sí. Bueno, pues yo les doy las gracias, ¿verdad? A todos los que han brindado un poquito de grano de arena. Yo sé de que yo no les voy a pagar, sino que Diosito lindo, yo sé que él les va a pagar. Y gracias por todo. No tengo palabras como decirles, ¿verdad? Gracias. También a ustedes darle las gracias, porque ustedes los están preocupando por nosotros. Dios me los bendiga, Dios bendiga su paz.
Dios me lo bendiga donde quiera que vaya. Gracias.